Tenemos en la línea telefónica a Carlos Reyes Gamis, él es vocero oficial de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muy buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes, estoy a sus órdenes. Pues Saludos a todos. sí, uno de los partidos que ha rechazado esta propuesta de reforma laboral precisamente es el PRD. Bueno, nosotros tenemos una serie de observaciones a esta propuesta que envió Felipe Calderón al Congreso de la Cámara de Diputados, entre otras razones porque hay algunos temas que desde nuestro punto de vista debilitan los derechos laborales. Sí, por supuesto que hay ahí temas que vulneran los derechos laborales, pero también se habla de vulnerar pues a estos líderes sindicales, ¿no? Que en muchos casos han tenido pues muchos beneficios y es una forma de vida para ellos. Sí, de hecho, el PRD está interesado en que pueda haber una reforma a la ley laboral, porque sin lugar a dudas se hace necesario revisar el marco del derecho en el cual se mueven las relaciones del trabajo. Hay que preocuparnos y ocuparnos por la productividad, hay que fortalecer la capacitación del trabajo, hay que transparentar la vida sindical, entre otras cosas. Lo que nosotros observamos en esta iniciativa que mandó Felipe Calderón es que hay una serie de puntos que más que buscar verdaderamente hacer una reforma laboral, lo que está pretendiendo es acortar derechos y flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores. Por ejemplo, se está planteando que a partir de esta reforma los trabajos sean contratados por horas. De por sí, el microsalario mínimo se ha pulverizado. Ya no es, digamos, una condición económica que le permita a las personas vivir convenientemente. Si se flexibilizan los pago por horas, pues sin lugar a dudas se va a cometer muchas más, diría yo, atropellos a los derechos laborales de quienes así queden contratados. Otra de las cosas que a nosotros nos preocupa tiene que ver con la contratación a partir de terceros, el famoso outsourcing, es decir, esta idea de que pueda una empresa contratar a una persona y esa persona laborar en un área en donde su empleador pues no tenga ningún tipo de relación laboral, razón por la cual si se le despide injustificadamente, si se le genera alguna, digamos, daño laboral, pues el trabajador quedaría indefenso ante su empleador, toda vez que quien lo contrató es un tercero, es decir, es una empresa diferente a la donde se encuentra laborando. Estas son, entre otras razones, los que nosotros hemos venido observando como defectos de esta propuesta. No dejo de Carlos. reconocer, perdón, sí. Sí, Carlos Reyes, te habla Hugo Tilio Delgadillo. ¿Cómo estás, mano? Muy buenas tardes. Bien, Hugo, a tus órdenes, ¿cómo estás? Bien, oye, me comentaban también, fíjate que las trabajadoras de limpieza, tanto del Senado como de la Cámara, están en una empresa de outsourcing y decían ellas que están contratadas, tienen un salario mínimo y con lo que estás comentando dicen que si hacen su trabajo en 2 horas, les pagarían el equivalente a 2 horas, es decir, 8 pesos por hora en el mejor de los casos y tendrían su jornada en 16 pesos. Eso es a lo que te refieres cuando dices que se pulveriza el salario, ¿verdad? Es correcto porque ahora no habría una responsabilidad del patrón digamos, a contratar por jornadas laborales de 8 horas, tal y como está estipulado actualmente, y con base en un salario preestablecido. Acá más bien sería una cosa muy arbitraria al ánimo, pues, del propio empleador, ¿no? Oye, Carlos, comentábamos ahorita con Arturo que el perfeccionamiento del artículo 123 le llevó al pueblo de México aproximadamente como 83 años. En 16 días quieren que ustedes en la Cámara de Diputados Federal legislen sobre esta ley. ¿Es posible eso? ¿Están yendo contra la historia? ¿Es posible cambiar la historia en 16 días? No, ese es otro de los problemas que nosotros hemos advertido. Desde que la iniciativa llegó a la Cámara,
esta no ha sido discutida, porque la comisión de trabajo que se integró, donde mayoritariamente tiene presencia de diputados del PRI, pues simplemente recibió el documento y no ha citado a sesión de trabajo para entrar al análisis correspondiente. Las sesiones que han habido solamente se han remitido a los procedimientos, a las formas. Entonces, pues si de por sí es un tiempo muy apretado para dictaminar la iniciativa, pues aparte hay una dilación, diría yo, un tanto deliberada de parte del PRI, pues imagínense ustedes que efectivamente el tema de la ley laboral pues no va a contar con los tiempos suficientes para un análisis pues conveniente, ¿verdad? Otro asunto que también destacan los laboristas es el referente a los salarios caídos. Sabemos que los juicios laborales a veces son muy largos, pero con la nueva propuesta de reforma solo se pagarán 12 meses. Y también nos dicen que los patrones en cualquier momento van a poder despedir a los empleados. ¿Qué nos puedes opinar al respecto, Carlos? Sí, es correcto. Es otra de las observaciones que nosotros hemos hecho a esta iniciativa. Tiene que ver precisamente con los mecanismos con los que van a litigarse los juicios laborales. Digamos, si una persona tenía algún problema que afrontar, pues entablaba un juicio, y en lo que el juicio, digamos, se desarrollaba, si salía favorable el laudo para la persona o las personas, pues la empresa tenía la responsabilidad de pues integrar los salarios caídos, es decir, el tiempo que dejó de laborar estas personas. Entonces, con esta nueva modelo que están planteando, pues se está buscando que los juicios no lleven más allá de un año, y por lo tanto a eso se ceñiría, digamos, cualquier tipo de beneficio para los trabajadores. Oye, Carlos, ya por último, nada más una pregunta. ¿Qué va a hacer el PRD en los días subsecuentes? ¿Se va a unir a las manifestaciones de los trabajadores? ¿Y qué acciones informativas va a desarrollar para informar a la población su punto de vista? Bueno, los diputados y las diputadas del PRD estamos acudiendo a foros y a diversos puntos de la República a dar a conocer los contrastes que tiene esta ley y las afectaciones a la clase trabajadora. Además, vamos a estudiar jurídicamente este tema de la iniciativa, toda vez que se presume que está fuera de ley la probable aprobación, toda vez que no existe un reglamento procedimental, como lo marca la normatividad interna de la Cámara, para dictaminar esta iniciativa. Primero se tendría que establecer el reglamento y después venir la dictaminación. Y desde luego pues vamos a estar en contacto con los sindicatos para hombro con hombro pues defender los derechos laborales. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por informar a nuestro auditorio, y te recuerdo que por ahí tenemos un café pendiente. Un abrazo. Correcto, Carlos. Correcto, te agradezco, Hugo. Saludos, Arturo. Gracias, muchas gracias, diputado.